nombre es Diana Rodríguez, soy activista de los derechos humanos en la provincia de Holguín. El día 11 de julio del 2021, en la mañana, entro a las redes sociales y empiezo a ver la directa de San Antonio de los Baños. Aquí en la provincia de Holguín, la gente empezó a hacer grupos de WhatsApp, empezaron a agregar, vamos para la calle, es hoy. Y entonces, fue algo que no te puedo explicar. Fue algo que surgió así en un momento súper rápido. Y cuando vinimos a ver, estaba toda Cuba en la calle. Sobre las 2 de la tarde más o menos, ya yo dije, yo tengo que estar ahí. Porque ya era Cuba lo que estaba en la calle. Y nada, preparé las cosas aquí en la casa con... Yo tengo dos niños. Y sobre las 4 de la tarde más o menos, salí. Luego del día 11 estuvieron deteniendo personas, creo que hasta octubre, según lo fueron identificando por esos videos que se subieron a las redes sociales y por esos videos que estos mismos agentes de la seguridad del Estado grababan en las manifestaciones, fueron identificando personas que ellos creyeron que podían tener algún tipo de liderazgo y los estuvieron deteniendo. Todos estos juicios fueron arbitrarios. En Holguín llevaron a juicio 21 personas. Estos juicios fueron un escarmiento al pueblo cubano. Esto es lo que te puede pasar si vuelves a salir a la calle. Condenas de 20 años, 25 años, peticiones fiscales de 30 años aquí en Holguín, donde, te repito, no hubo violencia de ninguno de los dos lados. El cubano no tiene proyecto de vida. Y yo salí porque yo quiero libertad. Yo quiero un país para mis hijos. Yo quiero democracia. Un país sin presos políticos. Un país donde la infancia no sea estar dentro de una casa porque no tienes a dónde ir. Y entonces, yo no quiero eso para mis hijos toda la vida. No quiero que tengan que emigrar. No quiero que tengan que arriesgarse a cruzar un río, a cruzar una selva, a miles de peligros, para poder tener un proyecto de vida. ¿Por qué? ¿Por qué no poder tener ese proyecto de vida dentro de la isla? Entonces yo no sé cómo va a llegar el cambio a Cuba. No tengo idea cómo podríamos romper este mito de la revolución. Esto no funciona. Pero el cambio es inevitable. Yo espero sinceramente que sea sin violencia, que no haya violencia de ningún tipo. Pero el estallido social es inevitable. Es algo que va a pasar. Es algo que aunque ellos corten el internet, es algo que aunque ellos tengan vigilado a las personas. Aquí no se trata de vigilar un opositor, de vigilar un periodista independiente, de vigilar un activista. Este estallido social viene del pueblo. Y esa persona va a llegar el momento en que va a decir, yo quiero un cambio en Cuba. Y eso está ahí a las puertas. A las puertas porque ellos no le pueden dar solución a los problemas inmediatos que tienen, porque gastaron el dinero en lo que no era. Porque los apagones son eficientes en pleno verano. Yo te digo que está más cerca de lo que muchos creen. Esa es mi opinión sobre el cambio. Está ahí, a las puertas.